Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión os voy a enseñar a preparar una fantástica receta de pasta de esta época. Desde finales de julio, principios de octubre y finales de octubre podremos encontrar en nuestros montes y en nuestras tiendas los níscalos. Los níscalos es una seta de temporada y si la puedes consumir en esas fechas, mucho mejor. Lo que vamos a utilizar serán unos níscalos que estén siempre bien frescos, unos espárragos verdes trigueros, también añadiremos un poco de jamón cortado en daditos, un poco de ajo bien picadito, un poco de cebolla, cebolleta o cebolla morada picada en dados, un poco de coñac, un poco de aceite y un poco de sal y pimienta. Y por supuesto, la pasta que nosotros seleccionemos. Recordad, siempre vamos a utilizar 90 gramos de pasta por persona. Los níscalos y este tipo de setas, que son de temporada de otoño, siempre vienen con un poco de tierra ya que se crían en el bosque. Estas setas nunca se lavan debajo del grifo. Para limpiarlas con un trozo de papel, lo que haremos será frotar su superficie hasta retirar todos los residuos que tenga. Vamos a quitar todas las hojitas y todo el barro que contengan. Le daremos bien por encima y al igual le daremos suavemente por la parte de abajo, porque no queremos que nuestro níscalo se destroce. Una vez lo tengamos limpio, como podéis ver, ya no tiene nada de tierra. Y aquí en el plato están todos los residuos que han salido de la seta. Estos son hojas del bosque, que es donde se crían este tipo de setas. Normalmente crecen sobre todo cerca de los pinos negros o otras variedades de pino. Una vez tengamos limpios los níscalos, lo que vamos a hacer es cortarlos en tiras. Es una seta que es de un cuerpo duro. Su carne es prieta y es ideal para guisos y salteados. Los podéis reconocer porque una vez partidos tienen un tono anaranjado en su interior. Siempre hay que intentar utilizar productos de temporada. Es una recomendación porque en temporada siempre la fruta, las verduras, las setas y cualquier tipo de hortaliza tienen más sabor. Si por ejemplo es un níscalo muy grande como este, lo que haremos será partirlo al medio y filetearlo de la misma manera. Las cantidades que veis aquí encima de la mesa son para dos personas, menos la pasta que yo luego le añado otro bol. Pero si os gustan más los níscalos, podéis añadir más níscalos. ¿Que os gusta más el espárrago verde? Pues no hay ningún problema, podéis añadir un poco más de espárrago verde. ¿Que el ajo no os gusta? Pues directamente, si no queréis, no lo añadáis. Como veis, yo ya las tengo cortadas en tiritas finas. Los espárragos, vamos a hacer lo mismo. Los pondremos de lado y los vamos a cortar de forma sesgada. Ya le he retirado la parte dura del espárrago, así que ya solo nos queda la carne tierna. Y con estos ingredientes vamos a preparar nuestra receta de hoy. Recordad, si os gusta el canal, si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Os dejamos aquí el mensaje. Vamos a ver cómo preparamos esta fantástica receta. Vamos con ello, amigos. Esta es una receta que se hace muy rápido. Así que yo ya tengo el agua casi cociendo y veréis cómo en el tiempo que se cocina la pasta vamos a conseguir nuestra receta completa. Para empezar a hacer la receta vamos a poner nuestra sartén a fuego medio-alto y que se vaya calentando. Le vamos a añadir el aceite de oliva. Como la sartén está ya un poco caliente, lo que haremos será añadir nuestros dientes de ajo bien picaditos. También los podéis añadir laminados, eso ya en el gusto de cada uno. Lo que vamos a hacer es dorar un poquito nuestros dientes de ajo. Una vez estén dorados los dientes de ajo, vamos a añadir
las setas y las vamos a saltear un poco. Cuando salteemos las setas, vamos a subir el fuego un poquito más fuerte, ya que queremos que se doren. Las setas de temporada no son como los champiñones, sueltan mucho menos agua y son más carnosas, con lo cual tienen un cuerpo y un sabor muy distinto a las típicas setas. Son ideales para guisos. En la próxima receta también os voy a enseñar a preparar un guiso de níscalos que está para quitarse el sombrero. Mirad qué cosa más bonita. Gracias al campo podemos conseguir estos productos. Y os recomiendo que si los podéis conseguir, los probéis. Cuando esté el ajo bien doradito, vamos a añadir nuestros níscalos. Y los vamos a saltear bien. Como os dije antes, es una seta de temporada y solo se puede disfrutar durante un tiempo a lo largo del año. No es una seta que se pueda cultivar como el champiñón o como la seta shiitake o la seta de cardo. Esas setas son más industriales y siempre se pueden conseguir durante todo el año. También existen las setas enoki y un montón de setas diferentes. Si queréis que preparemos recetas con diferentes tipos de setas, dejárnoslo en los comentarios y nosotros con mucho gusto os enseñaremos a prepararlas. Como podéis ver, es una seta que no echa nada de agua. El boletus es la reina de las setas, pero ese yo no he encontrado en el campo. Su precio es bastante caro. Si podéis encontrarlo y podéis permitíroslo, una pasta o cualquier guiso con boletus fresco es delicioso. Incluso así solo, con un poquito de ajito, es 100% recomendable. Como podéis ver, ya tenemos el agua hirviendo. Así que lo que haremos será añadirle sal para darle siempre el toque salado a la pasta. Esta pasta que yo voy a cocinar hoy tarda 12 minutos. Así que en esos 12 minutos la salsa seguramente que la tendremos lista. Voy a añadir la pasta. Alexa, pon un temporizador de 12 minutos. Una vez tengamos ya bien doraditos nuestros níscalos, le vamos a añadir los espárragos y la cebolla picada en daditos. Ahora le añadiremos un poquito de sal. Recordad que como la receta lleva jamón serrano, no echéis mucha sal, ya que puede quedar un plato bastante salado. Es preferible echarle sal al principio de la elaboración, a mitad de elaboración y al final de la elaboración. Una vez echemos los espárragos y la cebolleta, vamos a bajar el fuego a temperatura media alta. Recordad siempre remover bien la pasta para que no se pegue. Si no la removéis la pasta al principio, puede ser que se pegue y no quede bien. Cuando la pasta esté a media cocción, vamos a añadir a nuestro salteado el coñac. Recordad, podéis flambearlo o bien dejar que se evapore todo el alcohol. Lo que conseguimos al añadir coñac a nuestro salteado es desglasar el fondo y coger todo el sabor que tenga pegado a la sartén. Ahora, para obtener también un poco de caldo y que la pasta no quede seca, le voy a añadir un poco de agua de la cocción. Y por último, le vamos a añadir nuestro ajo que está picadito en daditos. Si no tenéis jamón serrano, podéis utilizar bacon o panceta. Vamos a bajar nuestro fuego al mínimo, ya que vamos a esperar a que la pasta esté lista. La salsa está casi preparada. Si veis que se queda sin líquido, añadirle un poco más de agua de la cocción. ¡Alexa, para! Bueno, Alexa ya me ha dado el tiempo de los 12 minutos de la cocción de la pasta, así que voy a escurrirla y se la voy a añadir
a nuestro salteado. Ahora vamos a subir nuestro fuego al máximo y la vamos a saltear. Mirad qué pinta más espectacular. Lo que conseguimos a la hora de añadir el agua a nuestro salteado es generar un poco de salsa. Ahora lo que vamos a hacer es saltearla bien hasta que toda la pasta la absorba. De esta manera la pasta se cocina junto a la salsa y adquiere mucho más sabor. Porque al final es una pasta seca, no es una pasta con salsa como si fuera una crema o como si fuera una sopa. Queremos una pasta que esté seca totalmente. Si no le añadiéramos el agua a la salsa, nuestra pasta cogería sabor, pero no cogería tanto sabor como añadiéndole ese jugo que han soltado nuestros níscalos junto a nuestros espárragos, el jamón, la cebolleta y el ajo, hace una combinación perfecta para que sea absorbida por ella y le da un sabor fantástico. ¿Escucháis ese sonido? Es como un chisporroteo. Cuando ya haga ese ruido, la pasta estará lista.